acuérdense de su bastón. Acuérdense de ver, no se caigan. Fíjense en los escalones. Ahora que estamos entrando en el bosque, todos ustedes pueden llegar a observar algo que valga la pena. Un bichito mirando con sus lámparas, así que pongan atención. Miren el insecto palo. ¿Quieres agarrarlo? Es venenoso, ¿verdad? No, no es venenoso. El otro nombre más científico del insecto palo es fásmido. A ver, ¿quién se aprendió el nombre? Fásmido. Como fácil y se bonita. Fásmido. El río. Ayuda. ¿Cómo vamos? Mira, ahí hay una iguana allí. Vamos a hacer una actividad un poco diferente. Vamos a sentarnos allá. Vamos a apagar todas las linternas y vamos a escuchar el bosque. Bueno, entonces, ¿estamos listos? Sí. Ok, apagar la luz. 1, 2, 3. Permítanme darles la bienvenida. Están entrando en un gran bosque de importancia mundial. Es parte de un corredor biológico que se extiende desde Panamá, pasando por Colombia y Ecuador, hasta Perú. Se le conoce como la ecorregión de Tumbes Chocó Magdalena. Es hogar de una gran variedad de plantas y animales que solo existen aquí. Pero algo está pasando. Se han perdido 2 de las 3 partes originales de estos bosques. Y aunque en Panamá nos queda una gran cadena de bosques conectados, también está el punto más angosto, justo aquí, en el Valle del Mamoní. Catatatán, miren detrás de ustedes. Acérquense para que vean. Es un escorpión, es lo mismo que un alacrán. Se ve increíble, ¿verdad? Es un alacrán, ¿verdad? El escorpión y el alacrán son nombres para la misma criatura. ¿Por qué brilla? Porque tiene unos pigmentos especiales en su caparazón. Es increíble. ¡Wow! Pasen con curiosidad y respeto. Suban hasta la división continental. Observen y escuchen a los habitantes del bosque. Algunos se esconden muy bien, pero todos tienen algo que decir. Aprendan y compartan con los demás, porque para proteger la naturaleza, primero hay que conocer los cuentos del bosque. Este es un árbol de amarillo y lo que tienen no son flores, ahora mismo estos son semillas. Esta es una heliconia, ¿ven? El pico en forma de curva le sirve para polinizar a esta flor. Cambiaron los planes y tocó venir hoy acá con los niños. ¿Qué tal, Gabriel? Bien, bien. ¿Y usted? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Niños, vengan para que conozcan al señor Gabriel, que él ha vivido aquí casi toda su vida. Conoce el valle y todo el bosque y los animales casi mejor que cualquier persona. ¿Qué se llama el señor Gabriel? Cuando yo llegué aquí en 1980, tenía yo como 12 años. Todo esto que ustedes ven, todo este valle era ganadería. No había nada de bosque y nada. ¿Llegas a ver? Mira, ¿lo ves que está allá? ¡Lo veo! ¿Lo logras ver? Ah. Mamá. Hemos logrado poco a poco ir protegiendo una gran parte de los bosques no originales que estaban. Tenemos bosques milenarios y bosques que tienen 20 años. Ahora se regenera el bosque, está creciendo de nuevo la vegetación. Poco a poco están subiendo los árboles y se está formando un bosque nuevo. Cuando hay una expedición, tratamos no solamente de explicarles la parte científica, sino recordar que los pobladores originales eran los indígenas y que ellos tenían algunas ceremonias cuando iban a entrar al bosque. Nicole va a ser la primera para que le ilustrar cómo se hace el proceso. Les cortamos una hojita aquí y entonces aquí le vamos marcando a Nicole. Vamos a hacer como... ¡Cool! ¡Ven, ¿se ve?
Vamos a ver. ¿Hace marca? Pero no, pero... A ver. Quedó bastante. Tiene que ser especiales. Las costillas. Puede ser una marca tradicional. Cuidado que se te hunden las botas. ¿Una qué? Ah, ¿y dónde está? Ahí la ves, que se asoma la cabecita en el agua. Esta ranita es una ranita del grupo de las dendrobátides. Las ranas son indicadores de la salud del agua. ¿Ven que el agua está bastante bien? Es bien raro encontrarlas. Es bastante raro encontrarlas y es mucho más raro poderlas fotografiar así. Bueno, la división continental está lenta. No se mueve. Bueno, creo que ya. Ah, pero eso no los toquen porque eso es súper urticante. ¿Qué es urticante? Si te pasan una hoja más grande a alguien. ¿Cómo esta? No, epa. Mira. Esta es la oruga de una mariposa. Esta oruga es venenosa en cierta manera. Tiene un sabor desagradable para las aves que se la podrían comer. Si la tocamos, vas a tener un sentido horrible en la mano. Kathleen, ¿qué piensas de eso? Bueno, es que es como una medusa, excepto un gusano. Un poquito, porque es urticante. Yeah. Este se cayó de por allá arriba. Oh, debía estar asustado cuando cayó. Ella estaba comiendo alguna planta específica. La planta que ella se tiene que comer, esa es la planta que la puede alimentar y ninguna de las otras le sirve. Esa no es su planta porque... Puede que sea esa, así que vamos a tratar de treparla tiene, en este tiene árbol. Tiene muchas mordiditas, así que... Creo que es esa la que está allá porque está que no es muy hábil. Por eso. Pero vamos a tratar de que vaya cerca de donde es su hogar, pues. Ahí va, ¿ves? Miren, se va trepando. Wow, ¿cómo se estira y luego va? ¿Cómo se estira? Cuando llegue su momento, ella se va a convertir en una crisálida. Ajá. La crisálida es donde ella hace la metamorfosis. A ver, entonces, ¿qué hace en la crisálida? Metamorfosis. Epa. Entonces, cuando pasa la metamorfosis, se ¿qué debe salir? Una mariposa. Se convierte en una mariposa. Exactamente. ¿Vieron qué bien aprendieron en la escuela? Aullamos para ver. No soy muy convincente. Más duro. ¿Qué es eso? Estos son unos hongos que están comiéndose el árbol. El árbol este se cayó, pero quedó apoyado en otro árbol, está muerto. Los nutrientes como el fósforo, el potasio, que están allí en el árbol, necesitan regresar al suelo para que otras plantas lo utilicen. Algunas plantas ya están creciendo encima del árbol, usando los nutrientes que se están descomponiendo. Pero ¿quién afloja los nutrientes? El hongo. Los hongos van descomponiendo el árbol y van creciendo así. Ahora mismo todas esas marquitas blancas son los hongos que se están reproduciendo. ¿Y qué más están viendo por allí? El caracol. ¿Quieren verlo de cerca? Sí. Vamos a ver si lo podemos ver. Nosotros podemos pensar, creo que el caracol se está comiendo el hongo. ¿Ven? Sí, es un caracolito. Líder, como que... Encoge esto y sale eso. Sí, esos son los ojitos. Wow.
Y los hongos juegan un rol muy importante en que las plantas puedan volver a utilizar los nutrientes. Miren cómo los hongos, las plantas y este caracol están sacando vida de un árbol que se murió. La naturaleza es así. En la naturaleza todo se recicla para volver a darle vida al bosque. En la naturaleza todo lo que se muere sirve para darle vida a otras cosas. Le hemos interrumpido su banquete. ¡Chao, amigo! Estas raíces de colores. Y un sacamonte. Un sapo, no sé. Déjala así. No me saques. Qué linda rana. Tiene su gargantita. Qué linda. Tomen conciencia del lugar tan especial que están. Desde Alaska hasta Tierra del Fuego, no hay ningún lugar en el planeta donde los dos océanos más grandes del mundo, el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, estén tan cerca, pero tan cerca como aquí. A menos de 55 kilómetros de distancia, más cerca que en el canal, están los dos océanos aquí cerquita. Y este gran bosque, que aquí tiene su punto más débil, representa la mejor oportunidad para salvar especies que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Entonces, el equilibrio del bosque depende de estar conectado y de tener toda esa población. Ya lo saben. Todo en la vida está conectado en un delicado equilibrio. Por eso, cada acción que ayude a restablecer la armonía, por más pequeña que parezca o sea, siempre cuenta. Ahora, ustedes son la voz del bosque. ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra!